Las telas o textiles están en todas partes. Son una de las tecnologías más antiguas que usamos los seres humanos y sus aplicaciones son casi infinitas. Por eso, son un elemento esencial en nuestra vida, mucho más allá que la ropa que usamos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del diseño textil, así que pónganse sus chambritas favoritas y acompáñenme. El diseño consta de muchas disciplinas distintas que ya debes conocer. Por ejemplo, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño editorial y también el diseño textil. Por diseño textil nos referimos a una gran área de profesiones y trabajos que incluyen todo lo relacionado con la producción de textiles o tejidos. Los tejidos son a su vez materiales que se crean a partir de tejer o entrelazar hilos o fibras. El proceso de diseño textil comienza por la búsqueda de materias primas que puedan procesarse para crear hilos o fibras para entrelazar. Estas pueden tener origen natural, como los hilos del algodón, la lana, el henequén o el agave, o ser sintéticas, como el poliéster o el nylon, que son plásticos industriales. Cada tipo de material tiene características distintas para distintos usos. Por ejemplo, las fibras naturales son muy útiles para crear ropa fresca, porque son respirables. Permiten que nuestro cuerpo sude y se ventile, o de otro modo nos asfixiaríamos o sufriríamos golpes de calor. En cambio, las fibras sintéticas son muy útiles para usos rudos. Por ejemplo, para crear lonas impermeables como las de las casas de campaña o las que se usan en las embarcaciones de emergencia. Los textiles, entonces, pueden tener muchas características, como son el color, la resistencia, la impermeabilidad o la flexibilidad. Para obtener estas características, las fibras o hilos tienen que pasar por distintos procesos de trabajo y ser entrelazados de manera distinta. Algunos se tejen a mano, otros con telares tradicionales y otros con máquinas muy complejas. Lo que es una realidad es que, de una forma u otra, todas las civilizaciones y culturas humanas usan textiles. Es una tecnología universal exclusiva de nuestra especie. Los tejidos o textiles responden a las necesidades humanas y su producción depende de los materiales que los seres humanos tenemos a la mano. La primera necesidad que podían satisfacer los textiles era, obviamente, la protección de nuestro propio cuerpo. En la prehistoria, esta necesidad se cubrió originalmente usando la piel de los animales que cazaban. Si te pones a pensar, la piel de un animal es un tejido, y así le llaman en la biología y en la medicina. Además, los hombres y mujeres de la prehistoria, para usarlas, tenían que cortarlas y coserlas para que se ajustaran y no se cayeran. Las primeras costuras del mundo se hicieron con huesos como agujas y tripas de animales como hilos. Alrededor del año 10.000 a.C., la humanidad descubrió la técnica del hilado. Los primeros hilos procesados se hicieron de plantas como el lino o el cáñamo. Las plantas se secaban, se aplastaban, se enrollaban y se comprimían para hacer largas fibras muy resistentes que podían manipularse y tejerse. Otra fuente de hilos fue el pelaje de ciertos animales. Primero, aquellos que eran salvajes y tenían gran cantidad de pelo como los bisontes. Posteriormente, los seres humanos fuimos capaces de domesticar animales, y entre ellos, animales que podían proveer hilos como las ovejas lanudas. Esto no ocurrió rápido. Fue un proceso muy largo de selección artificial de los animales para que su pelo tuviera las características necesarias. Obviamente, con estas técnicas rudimentarias de hilado, los resultados no eran muy finos, que digamos. Las telas eran pesadas, poco flexibles, poco lavables, aunque eran muy resistentes. Algunas han llegado hasta nosotros para examinarlas, como los vestigios de ropas usadas en el antiguo Egipto. Otras técnicas comenzaron a desarrollarse, por ejemplo, el tallado de piedras que fungían como agujas más precisas, o el uso de minerales y animales para darle color a las telas. Un ejemplo de esto es el uso americano de la grana cochinilla. Este es un insecto muy pequeño que vive en los nopales y cactus de Mesoamérica, que produce una sustancia roja para defenderse de depredadores. Cuando se muelen los insectos secos, se puede extraer esta sustancia y las fibras se ponen a remojar en agua con el polvo diluido, quedando de un color rojo intenso. Otro elemento usado fue la piedra conocida como lápiz lázuli, de uso alrededor del mar Mediterráneo. Este mineral podía ser molido y usado también para teñir textiles.
Sin embargo, el uso de estos materiales se limitaba a las clases dominantes y sus vestidos de lujo, mientras que el resto de los textiles se mantenía del color natural de las fibras usadas. Sociedades que se especializaron en la crianza de ganado, como los griegos y los romanos, hacían sus togas de lana. En Oriente, japoneses y chinos se especializaron en cultivar gusanos de seda, de donde se podía fabricar un hilo muy fino. Sus telas fueron de los bienes más preciados de la antigüedad, y hoy la seda es todavía uno de los textiles más sofisticados. En América, la cultura más dedicada a sus textiles fue la quechua o inca. Ellos lograron domesticar a las llamas y alpacas, animales muy peludos que permitían fabricar fibras también muy valiosas. En la zona que hoy es México, la mayoría de las culturas fabricaban sus textiles de algodón, una fibra que protege las semillas de la planta del mismo nombre. Cada pueblo, además de crear sus textiles con los materiales que se encontraban a su alrededor, le añadía los símbolos, imágenes o figuras que formaban parte de su cultura. Los bordaban o pintaban para decorar sus textiles. En nuestro país, la diversidad de símbolos, colores, formas y patrones es increíble debido a que somos una nación plurinacional, es decir, formada por varias culturas, cada una con sus propias tradiciones, todas unidas bajo el Estado mexicano moderno. ¿Conoces o reconoces a qué cultura pertenecen los diferentes textiles y diseños? ¡Vamos a jugar! Bueno, pertenecen al estado de Chihuahua, su región es tarahumara. Esos serían de Chihuahua. De Chihuahua. Chihuahua y son tarahumaras. Ellos son oaxaqueños. ¿De Oaxaca? Son oaxaqueños. ¿Zapotecos? Yucatecos. ¿Serían yucatecos? Son yucatecos. El primero es Veracruz, el segundo es Puebla y son los famosísimos voladores de Papantla. ¿De Veracruz? Ellos son de Veracruz y son los voladores de Papantla. Chiapanecos y su región son chamulas. ¿Y esos serían de Chiapas? Chiapas y son chamulas. Si bien el uso más común de los textiles es para confeccionar la ropa con la que nos vestimos, los textiles tienen muchísimas aplicaciones más. Una de ellas es el uso de telas y revestimientos en los muebles. Podemos encontrar sillas, sillones, asientos, colchones, taburetes, bancos, cubiertos de telas de todos los colores, patrones y texturas. También los muebles que no están forrados de textiles pueden engalanarse con manteles y caminos de mesa. Para dormir sin frío, hay colchas y sábanas. Con los textiles nos cubrimos del sol y la lluvia. Las lonas y mantas están hechas de tejidos industriales plásticos con capacidades impermeables, opacas o translúcidas que no dejan pasar el agua o la luz. Uno de los inventos más ingeniosos del mundo, el paraguas o sombrilla, es literalmente un techito personal hecho de un textil impermeable. Los textiles tienen una presencia importante en la medicina. Las gasas de curación o las almohadillas de algodón para cirugías son usos especializados de textiles con características estériles para evitar infecciones. En la actualidad contamos con tecnologías para hacer estos textiles libres de bacterias, indispensables en todo tipo de tratamientos y terapias quirúrgicas. Incluso existe un tipo de tela que ayuda a la regeneración de la piel. Todos necesitamos cargar cosas, y ese es otro uso importante de los textiles, la creación de sacos, bolsas o mochilas. En las industrias alimenticias para el transporte de los productos del campo, estos necesitan ser muy resistentes. Otro invento magnífico por su simpleza es el rebozo. Puede ser usado para cuidarte del frío, cubrirte del sol, pero también para cargar a un bebé y mantenerlo cerca de tu cuerpo seguro y acurrucado. Para los alimentos existen telas especiales para recubrir quesos o jamones procesados, bandejas tejidas de yute o mimbre para proteger la fruta en tu casa. A escalas enormes, las redes marinas con las que se hace la pesca masiva también son textiles. Los trajes especiales son producto de la tecnología aplicada en los textiles. Están los neoprenos de los buzos, diseñados para mantener el calor del cuerpo en aguas frías. Los trajes de protección para manipular material radioactivo en centrales nucleares.
trajes de protección contra agentes patológicos en los laboratorios, trajes de astronautas que protegen del frío espacial y de las radiaciones solares. Los ejércitos usan también textiles especiales camuflados de distintos colores y texturas para ocultarse en distintos escenarios. Nuevos textiles pueden hacer prácticamente invisibles a los soldados. Uno de los usos de textiles más alocados que se han imaginado los científicos es el del viaje espacial a gran velocidad. Los prototipos de futuras naves espaciales para viajar por enormes distancias imaginan el uso de grandes velas, como la de los barcos, que usen la radiación de las estrellas para empujarse por el espacio sin usar combustible. Es impresionante ver todas las aplicaciones de textiles en el mundo y en la historia. Como decíamos al inicio de este programa, parece que sus posibilidades son infinitas. Vamos a platicar con alguien que se dedica a una de estas aplicaciones en el diseño industrial. El diseño textil, como todas las otras actividades relacionadas al diseño, pues yo lo visualizo como una herramienta creativa que nos permite resolver problemas en nuestra sociedad y que también nos permite mejorar la calidad de vida de las personas. Evidentemente, el diseño también tiene este factor de belleza y de objetos de tendencia. El campo del textil es muy grande. En lo personal, yo originalmente me he enfocado principalmente en los procesos artesanales, porque tengo mucho interés en también, como mencioné, que el diseño es una herramienta, a mí me gusta también usarlo como una herramienta de impacto social. Entonces, a través de mi trabajo me interesa fomentar relaciones multiculturales en donde colaboro, pues no sé, con distintos sectores artesanales, a veces de la industria, pero sobre todo de la artesanía en mi país y ahora también en otros países. Yo a nivel diseño pues tengo una pasión importante por los tapetes, que es algo que llevo muchos años trabajando, pero ahora estoy involucrándome en colecciones pues para cosas de tapicería y cocina. Me parece fascinante pensar que con hilos podemos crear cosas tan distintas para la vida cotidiana. Bueno, mi pasión de los textiles viene de, yo creo que desde chica, a lo mejor suena un poco cliché, pero crecí con una mamá y sobre todo una abuela que todavía tenía mucho estos valores de hacerlo tú mismo, como que en los 80s todavía teníamos como este cuidado por los objetos y las mamás iban a las tiendas de las telas y hacían la mantelería y las cortinas, ¿no? O te tejían tus suéteres. Y afortunadamente hubo muchas cosas que me enseñaron a valorar como lo que pueden hacer mis manos y lo padre que es tu poder hacer tus cosas. Entonces ahí fue como una llamada de que esta parte de crear objetos me interesaba. La otra es que del lado de mi familia, mi papá creció en Oaxaca y tengo una tía, bueno, familia en San Cristóbal y en San Juan Chamula, en Chiapas. Y pues tuve la fortuna de descubrir como otro lado del textil, que está más relacionado al arte popular y a la artesanía. Y toda esta parte de la cosmovisión y la historia que guarda el textil me pareció realmente fascinante. Y con el tiempo descubrí que podía estudiar diseño y que podía hacer justo esta herramienta, no solamente el hacer objetos por hacer, sino que podíamos beneficiar de una u otra forma la calidad de la vida de las personas. Y de manera personal, pues como que la materialidad del textil me pareció fascinante. Creo que es impresionante pensar que con un hilo podemos hacer tantas cosas y cómo incluso si nos ponemos a pensar cómo se hace el algodón que viene de una planta y cómo esa pequeña como capullito puede crear todo lo que nos ponemos, ¿no? O lino, o cómo ahora el PET o cosas que se están reciclando como de botellas podemos hacer materiales, me parece pues súper apasionante. Creo que cuando se trata de algo como ya de gustos muy personales, que si yo como fan veo pues qué textiles me apasionan, pues sin duda hay una parte de mí en donde me gusta mucho seguir aprendiendo de textiles tradicionales que tienen que ver más con artesanía o historia. También, por ejemplo, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con vestuario escénico, que también es como otra posible faceta del diseño textil.
Y por otro lado, así que pareciera nada que ver, como que me interesa mucho aprender de innovación textil. O sea, pensar que pueden haber trajes para los astronautas y que absorben y que guardan temperaturas, no sé, sería un sueño en algún momento, pues poder trabajar con algún ingeniero, con quien aprender eso. Ya hemos visto las utilidades de los textiles para la vida cotidiana, pero nos queda por ver algo importante que es el mundo del arte. Los textiles desde la antigüedad también han permitido expresar emociones e incluso historias. Por ejemplo, en la Europa medieval, las historias de reyes, batallas, conquistas y narraciones mitológicas eran contadas a través de tapices que cubrían paredes completas. Actualmente está recuperándose el viejo arte del bordado, ya no para decorar mesitas, sino para proyectos artísticos con un discurso moderno. Vamos a escuchar a una artista bordadora. Yo trabajo principalmente con bordado sobre papel. También implemento el collage en casi todas mis obras. Y trabajo con fotografías antiguas, todas las originales, no me gusta usar impresiones, ni copias, ni mucho menos. Son fotografías viejas, mayormente en blanco y negro, que o me voy encontrando por ahí, o son un archivo familiar, o en bazares o demás. Y también me gusta implementar material de archivo como cartas, postales y todas esas cosas que me voy encontrando. Bueno, a mí me interesa sobre todo explorar la memoria. Siempre toco el tema de la memoria, la identidad propia, por supuesto la mujer, y también me interesa mucho el rol que toma la fotografía en nuestra experiencia de pérdida. Entonces, pues bueno, yo al trabajar con imágenes reales que me encuentro de gente real, pues son imágenes que ya están cargadas de historia y de memoria sin que yo tenga que intervenirlas, ¿no? Entonces, al momento de meterle hilo, intervenirlas con eso, pues es una manera también de explorar en mi memoria y ser parte de esa historia que ya está ahí. Entonces, pues se relaciona obviamente con el pasado, estoy formando activamente parte de una historia que ya está ahí, ¿no? Bueno, realmente sí está presente en la vida de todos, ¿no? Nos vestimos, nos cubrimos todo, pero específicamente en mi vida, desde la infancia, pues lo aprendí de mi abuela materna, ¿no? Entonces, pues era como este espacio que teníamos ella y yo de ir a los mercados a buscar hilos, a sentarnos a tejer y a bordar. Entonces, crecí como con ese acercamiento al textil por parte de mi abuela y yo creo que eso fue lo que me llevó a estudiar como carrera de diseño textil. Pero realmente ahí no tuve una muy buena experiencia con el bordado porque no me iba bien en mi clase. Yo soy muy impaciente y el bordado requiere mucha paciencia, mucha técnica y no me iba bien, la verdad. Entonces, a pesar de que no tuve una buena experiencia en la carrera, al momento en el que salí, me voy a vivir a casa de mi abuela paterna y me encuentro todo este archivo que les contaba de fotografías, de historia familiar que yo no conocía. Y al mismo tiempo me encuentro también con cajones de hilos y de bordados de mi abuela, porque ella también era bordadora, solamente que lo hacía en la intimidad, ¿no? No lo compartía. Entonces, como que el textil me fue apareciendo en mi vida siempre y, como les contaba, de querer formar parte de esta historia, ¿no? De lo que está en las imágenes. Y una manera activa de hacerlo era pues a través del hilo que también me encontré y que era de mi abuela, ¿no? Entonces eso me llevó a experimentar también de otra manera el bordado, porque en mi universidad lo explorábamos básicamente en tela, ¿no? Entonces jamás lo había hecho en papel. Entonces fue como una manera de darle la vuelta a eso que ya sabía que tal vez no era lo mío, pero también enfrentarlo, ¿no? Y eso me llevó a esta técnica. Bueno, yo creo que el bordado es algo muy intuitivo, ¿no? Y que realmente, pues muchos de los que sabemos la técnica lo aprendimos de nuestras abuelas o de nuestras madres, ¿no? Y ellas igualmente de sus madres y de sus abuelas. Entonces, pues es algo que yo creo que traemos ahí en nuestra memoria heredada.
Entonces, ahora específicamente que ambas de mi mamá no borda ni teje ni nada, ¿no? Entonces, ahora que ambas de mis abuelas fallecieron, el bordado específicamente me permite conectar con ellas y con todas mis ancestras, ¿no? Y también de otra manera me parece que es como un acto de reparación, ¿no? Incluso en la medicina se utiliza, ¿no? Cuando hay alguna herida profunda, pues se cose. Y es lo mismo con el bordado, incluso se asemeja la textura del bordado a una cicatriz, ¿no? Entonces eso me permite también explorar dentro de mí y sanar a través del hilo y la aguja lo que sea que se tenga que sanar. Y pues bueno, como les comentaba también, formar parte del pasado y traerlo al presente. Hemos visto muchas formas en las que los textiles forman parte de la vida productiva. La producción y diseño de textiles en sí es toda una disciplina productiva. Si te interesa dedicarte a esto, hay una carrera especializada en ello, el diseño textil. Pero también hay formas no académicas de hacerlo. Talleres de costura y confección, en la fabricación industrial de telas, el bordado manual y casero, solo tienes que explorar. Hasta aquí llegamos con este programa. No te olvides de compartir con Jóvenes en TV tus opiniones. Haz este programa con nosotros. Un espacio de reflexión y construcción de conocimientos. Mira a tu alrededor. Nuestro mundo sería inentendible sin la presencia de los textiles. Vivimos en un mar de telas, texturas, colores y diseños. Esto nos habla de un mundo de oportunidades y posibilidades para desarrollar una vida productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? ¡Abrazo!